esta presentación en un bar en Ciudad de México, Lin-May lanzó oficialmente su canción Loba. Ahora que la vedette ha regresado a la música, muchos la comparan con su colega en el Perú, la Tigresa del Oriente. Pero a Lin-May esto no le gusta para nada. Esta vieja pues ni canta, ni baila, ni nada, nada más por redes sociales. Yo trabajé con ella en Monterrey y es una papa. Yo me la eché, pero así en el baile. Ella no se le entiende nada. Yo como el jabón, todo se me resbala. A mí no me molesta nada. A mí me molesta, por ejemplo, si mi madre no tiene dinero, si no tenemos para comer, esas cosas son las que me duelen, las que me molestan. Lamentablemente, Lin-May nos dio la noticia que muchos no querían escuchar, y es que ella asegura que perdió a sus gemelos luego de que el anuncio de su supuesto embarazo a sus 68 años le diera la vuelta al mundo. Ella nos explica por qué no quería dar la triste noticia. Lo que pasa es que no quería yo decirles porque pues yo soy la que digo, no lloren, no estén tristes, y les salgo yo con una noticia de esas, pues verdad que no. Entonces, pues, hay que seguir adelante, hay que levantar la cara, levantar la cabeza, no hay que ponerse triste, tenemos que seguir adelante como quiera que sea. Sobre su pleito con Niurka Marcos y la intención de Marcos, el ex de Lin, de buscar una reconciliación entre ella y la cubana, vean cómo nos respondió. Te voy a dar un microfonazo en la cabeza, ¿eh? No, Marcos, tu madre Marco. A él lo voy a juntar con uno de sus enemigos. A ver qué hace. Él no sirve para nada. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.